Detective Poirot, I trust this finds you well. It has been many years since our paths last crossed, and while I'm sure your recollection of the events may differ from mine, I hope that receiving this letter has not rekindled a sense of animosity toward myself or the Van der Bosch name. The impression you made is something that has stayed with me since that day. It compelled me to reconsider the spoilt young lady I would have inevitably become and help shape me into the woman I wished to be. You made me see the childish and selfish girl in me that did not consider the consequences of her actions or how they may affect others. Although Maman may see the events of that day differently, I believe the compassion you showed for our mate Florette, as well as the drive to uncover the truth and accept no alternative, was a testament to your character and professionalism. Although I wish it were under different circumstances, your assistance is once again required, and I hope you will consider this as my formal request for your service. This forthcoming weekend was due to be one full of joy and happiness at the announcement of my engagement to Gideon Demire, whom I love dearly, bringing together two illustrious families, but it has been shadowed by deceit, extortion, and blackmail. The Van der Bosch name is being held to ransom by a mysterious party, and I am afraid I do not know who I can and cannot trust. We are holding a small gathering to celebrate our exciting news with what Maman calls the dignified elite, those that are well respected and held in high regard in both our close inner circle and society. Our private matters have always remained just that, so I fear one of those invited may be the person who is out to ruin our name, but for reasons I cannot fathom. I have enclosed a first-class rail ticket for you to join us for the announcement, and having contacted your superiors and the correct authorities to request your assistance, which they were more than happy to grant me, I shall expect your arrival with great anticipation. There shall be a carriage waiting for you at the station to bring you directly to Mnemozan House. I thank you in advance in our time of crisis. Yours respectfully, Angeline Van der Bosch. Bueno, años después parece que Elizabeth, no, ¿cómo se llama? O lo malcriada que era la hija. Y parece que aquel asunto del brazalete la ha cambiado. Bueno, ya estoy aquí. Ahora mi principal prioridad es buscar cobijo antes de congelarme. Nuevo mapa mental. No me debo distraer con los festejos. Vine aquí a desenmascarar al chantajista de Mademoiselle. Angeline se llama. Y eso es exactamente lo que me hizo hacer. ¡Hala! De entrada ya tenemos un montón de cosas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y luego tenemos documentos y objetos. Esto ya se parece más a un caso de... a un caso de detective. Tenemos a Angeline, Cassandra, Elizabeth y Flores. ¿Los tenemos a las cuatro todavía aquí? A Flores la habrán despedido, ¿no? Bueno, seguimos teniendo datos del caso anterior. Elizabeth y Luke planeaban fugarse. Eso lo tenemos de antes. Un segundo más a la intemperie y los dedos se me convertirán en témpano.
Bonjour. My name is Hercule Poirot. I am here at the invitation of Mademoiselle Angeline. Ah, Detective Poirot. We have been expecting you. Please come in from this frightful cold. Le llama Detective Poirot. Eso significa... En teoría, es que claro, tiene que ser detective, pero no detective privado. Tiene que ser detective de la policía. Porque hemos escuchado antes que Angeline se puso en contacto con sus superiores. De la policía, supongo. Así que es detective de la policía. Merci. I don't think I would have lasted much longer out here before turning into an icicle. Welcome. I am Archibald Sterling, the head butler. Please accept my apologies. I have a rather pressing matter, but I will see that you are attended to immediately. Do not trouble yourself on my behalf. I'm sure I am more than capable of finding my room. I shall straighten myself up and be ready to join the party. Ah, there is no rush, Detective. Dinner will not be served for some time. So please, make yourself comfortable. Once you have settled in, I am sure that Miss Angeline will be happy to see you. She has been eager for your arrival. She's not been herself recently. You will be staying on the first floor. I believe your room is one of the two on the west side of the house. Merci. I am sure we shall speak again soon. Bueno, voy a buscar mi habitación, a refrescarme un poco, como que refrescarte con el frío que hace, y a prepararme para la fiesta. Archibald está agobiado. Ah, bueno, claro, está estresado por los preparativos de la fiesta. El servicio está muy ocupado. Y necesito ir a la primera planta, a la oeste. A ver, vamos a leer el libro. Todos los invitados dejan un breve mensaje en el libro de firmas. A los caballeros los han alojado en el ala este. Vale, si a los caballeros están en el ala este, ¿por qué a Hércules Poirot está en el ala oeste? Qué raro. Vale, a ver quién más hay por aquí. Zacarilla. Teléfono, este sí funcionará, supongo. No creo que Madame lo use, más bien se reservará para Archibald. Vamos a hablar con Zacarilla. Bonjour. Allow me to introduce myself. I am Detective Hercule Poirot. Detective? I hope you're not here for me. Not that I am aware of. Should I be? Ha! Not often you meet a detective with a sense of humor. I'm Zakaria Demir, but you can call me Zach. Por cómo le apesta el aliento al alcohol, diría que él ya ha empezado la celebración por su cuenta y que va a ser el simpático de la fiesta. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Entiendo que el servicio está ocupado, pero me vendría bien que alguien me atendiera. You'll be lucky. I've been waiting for refill for ages. I came out here to find someone myself. Uf, qué trabajo. Ah, I see. The preparations for this evening's dinner must have taken precedence. I've seen that butler running around like a madman, but there is still no party to speak of. It's pretty clear they need to hire a few more hands. Bueno, le puedo preguntar las dos cosas. ¿Ha tenido ya la ocasión de felicitar a la feliz pareja? If I had seen them, maybe I would have. It is meant to be their celebration, but they're always off. Dealing with something or other. Something or other? A rather vague expression.
Let's just say they like to keep their cards close to their chest. For such a well-known family, I'm surprised they can keep anything hidden. Would you care to elaborate on what Mademoiselle may be hiding? I'd rather not. You're the detective, isn't that your job? Très bien, Monsieur Demir. De momento, no revelaré a nadie más quién soy. Vale, entonces te has pasado aquí diciéndoselo al primero que encuentra. Y sobre todo al graciosillo y al borracho, que se lo va a contar a todo el mundo. No revelaré a nadie más quién soy ni qué he venido a hacer. No quiero que me limite las presentaciones. I shall take up no more of your time. A bientôt. Bueno, vamos a subir, que se supone que la habitación está en el primer piso. Tiene que ser una de estas. Zona suroeste. No. Vale, esa sala sí puedo entrar. Esta no. Va a ser esta a lo mejor. La única habitación que puedo entrar. Estoy muy seguro si es esta mi habitación. Bueno, puedo conectar algo. Esto con esto, quizás. No. See the logic. Tampoco. Perhaps a second look at the evidence in front of. Es que no se me ocurre nada que puedan enlazar aquí. I should not be surprised by my own skills of deduction. Una de las tres tenía que ser. En situaciones normales, el mayordomo me acompañaría hasta mi dormitorio, pero hoy me va a tocar encontrarlo a mí solo. Bueno, no hay nada más que enlazar, ¿no? Para que las señoritas se cambien de ropa tranquila. Yo no sé si me he metido en la habitación de otra persona o realmente es la mía. Un fuego cálido y crepitante. Podría quedarme sentado mirándolo durante horas. Sí, vale. Ahora sé que es mi dormitorio. Si no, no saldría el biombo aquí. Una selección de perfumes por cortesía de la familia. Esta habitación parece más propia de una mujer. ¿Me habrán dejado agua de colonia a mí? Claro, es que antes decían que a los hombres le habían puesto en el ala este. Y el ala oeste sería para las mujeres. Y no sé por qué le han puesto a él aquí. ¿Será porque el ala este está ocupada, totalmente ocupada? Vale, perfumes, que es lo nuevo.
podría ser enlazarlo con esto. Porque la habitación no está preparada para un hombre. No le ha dado tiempo al... A Archibald no le ha dado tiempo a preparar la habitación. I must take a different approach if I am... Esto no es. This will not get tampoco me any closer to my... Pues mira, es biombo con frasco de perfume. Some would say a lucky guess. Este dormitorio se ha dispuesto para una mujer. A lo mejor ha habido algún tipo de confusión. Bueno. Ahora sí, enlazar este con que trabaja demasiado. Tampoco. O que... está agobiado por la falta de personal. The pieces of the puzzle are fine. Archibald me ha dado las indicaciones de un dormitorio incorrecto. Sí que debe sentirse desbordado. Pues nada. Es incorrecto. El dormitorio que me ha dicho no es el que debía. Seguramente estará en el otro ala, en el ala este. Vamos a buscar a Archibald. Supongo que será eso. No lo he leído, pero supongo que será eso. Que hay que... Ah, no. Hay que examinar el dormitorio. Eso es por ir demasiado rápido. Lo más lógico sería ir a hablar con Archibald a ver si se ha equivocado o no. Pero bueno. Si hay que examinar el dormitorio... Algo que no haya examinado, el armario. No hay nada de interés. La almohada. Hay una nota escondida bajo la almohada. Un tal Hugo quiere hablar cuanto antes con la señorita Conrad. Vale, ¿será esta la habitación de la señorita Conrad? Pues vaya. Monsieur Sterling me ha indicado una habitación incorrecta. Esta se la han adjudicado a una tal Jacqueline Conrad. En fin, ya encontraré yo la mía. Pues... Yo iría al ala oeste. Examina el vestíbulo de la planta principal. ¿Qué tengo que bajar? Bueno, voy a hablar con este ya que está aquí. You must be Detective Poirot. Welcome. Allow me to introduce myself. Gideon Demir. Este es el novio. The fiancé to Mademoiselle Angeline. The pleasure is all mine. Angeline spoke so highly of you. It sounds as though you are the man that can sort this terrible mess out. I am, monsieur. You have my word. Los invitados que asistirán a la velada. Mostly friends of the family, a couple of business associates of mine. Quite a mix from all walks of life. With regards to the blackmailing, can they be trusted, or should they be considered suspects? Angeline is struggling to trust anyone right now, but Madame Vandenbosch, as it is her house, thought it was best for us to have them all present. And they will all be staying in the house? Yes, it is a rather full house. All six guests will be staying on this floor. The family resides on the second floor. I will be sure to speak with them all. However, I will keep my identity and purpose for being here hidden, at least until I have made my initial introductions. I'm afraid that ship may have already sailed. Once the Comtesse gets wind of something, a detective coming to the house, for example, you can bet everyone will know. Vale, todo el mundo ya sabe quién soy. ¿Cómo ha afectado a Mademoiselle Angeline recibir las cartas? She tries her best to keep everyone else happy,
but I can see it is taking its toll. Quite understandable. She is feeling the burden of the family that is not hers to carry. Angeline has spoken with her mother. She has asked if there is anything that could be used against her, but she was just so dismissive. And what are your thoughts on the matter? I do not want to overstep my position, but if there is something that could damage not only the Vandenbosch name, but our future, Angeline deserves to know. And that is a very diplomatic answer. You have met, madame. You know it is best to not get on her wrong side. En efecto, Monsieur Gideon escoge sabiamente sus palabras en lo que respecta a Madame. Sí, ya recordamos que era una cabezota y la verdad es que tenía muy malas pulgas, así que hay que tratarla con mucho cuidado. Por la forma en la que se ha referido a él, deduzco que no le cae a usted bien el comandante. You are very observant, detective. You would be wise to keep that perceptive nature while you're here. I'm sure you are correct, but I'd like to return to your feelings towards the Major. He has been a good friend to Madame Vandenbosch over the years, but that does not make him a good man, or suitable to involve himself in family affairs. Este tío va a ser el mismo militar que nos encontramos durante el caso del brazalete. Monsieur Gideon no ha expresado ningún comentario negativo contra el comandante, pero recela de sus intenciones en esta casa. Merci, monsieur. I shall leave you to prepare for tonight's celebrations. Vale, vamos a bajar. Bueno, no sé si se habrá actualizado algo aquí. Sí. Hemos conocido a Gideon. Y que hay 6 invitados que se alojan en la primera planta. Y la segunda planta es de la familia, ¿vale? Ahí está Mademoiselle Angeline. Cuanto antes le pregunte sobre el asunto del chantaje, antes podrá retomar su feliz celebración. También tengo muchas ganas de ver a Mademoiselle Elizabeth y saber qué pasó con la joven Floret. Espero que no la hayan metido en la cárcel, porque no era culpable de nada. Y espero que no la hayan despedido tampoco. No me he quitado a la familia Vandenbosch de la cabeza desde que los conocí. Me interesa mucho comprobar si han cambiado desde entonces. Ya vimos que Angeline sí que había cambiado, según ella. Vamos a ver si es verdad que ha cambiado. Mademoiselle Angeline, it is a pleasure to see you again. Detective, how wonderful you are here. Your travel was not too arduous, I hope? Watching from my carriage window, I saw the beautiful countryside and rolling hills. It was anything but taxing. I'm truly thankful you could make it here at such late notice. No thanks are required, mademoiselle. When one is requested personally, there is nothing more important. El servicio está saturado. ¿Esto ocurre a menudo? Supongo que no. Solo será esta fiesta. Gideon and I only wanted a small dinner to celebrate our engagement, but Maman was adamant on throwing this party. It may have been her idea, but it's the staff that have made it happen. Guateque, uff. En inglés dicen fiesta simplemente, que sería lo más correcto. Their efforts do not go unnoticed, from me at least. They have been with us for so long. I do my best to make sure they are happy and content. Menuda transformación la de Mademoiselle Angeline. Ha pasado de ser una niña consentida y egoísta a una joven atenta y detallista. Pues sí, ha cambiado. Aunque debo resolver este caso por mi cuenta, su perspectiva contribuirá en gran medida a la investigación. A ver, ¿qué tenemos? ¿Quién más sabe de la existencia de las cartas y su contenido? Only Maman, Elizabeth, my beloved Gideon, and you, of course. And what is your fiancé's opinion of the letters?
He thinks me foolish for paying the first one if there is no secret to reveal. But... But you believe there may be a secret lurking. One that Maman is herself keeping hidden. She tells me nothing. Even though I'm a grown woman on the verge of marriage, she still treats me like the child I once was. Perhaps it is out of love that she protects you. It is in every mother's nature to protect their young from hurt. La relación entre Madame y Mademoiselle Angeline dista mucho de ser perfecta. Debería apreciar más el tiempo que le queda con Mademoiselle Angeline antes de que se case y abandone el nido. ¿Sospecha quién ha podido enviársela? Not a single person. I don't know anyone that would stoop so low. The guests that will be joining us tonight, they are ones you can trust? I hope so, detective. Before the letters arrived, I would not have thought twice about it. Ya no se fía de nadie. They are all close friends of yours, I assume. Friends and colleagues. Gideon has spoken positively about them. It would be a rather underhanded tactic to do such a thing to someone you are doing business with. En su inocencia, Mademoiselle Angeline no comprende que en el mundo de los negocios aflora la crueldad e imperan las acciones sin escrúpulos. Yo no daría nada por sentado. ¿Qué fue de Florette, su joven criada? A ver lo que nos dice. Oh, detective, I'm afraid I just don't know. ¿En serio? Ni siquiera te has preocupado por saber qué le ha pasado. Qué fuerte. She was quite adamant at the police station that she would not be returning to the house, but I assumed she would at least collect her belongings. Vale, a que todo este jaleo de las cartas va a ser cosa de Florette, que está cabreadísima por lo que le hicieron. Maman demanded that Elizabeth pack up everything she had and... Oh, qué fuerte, no puede ser. Le tiraron las cosas a la basura. Como si la prove no hubiera perdido ya suficiente. Es que lo que le hicieron fue terrible. But I couldn't let that happen. Elizabeth and I took her belongings, what little there was of them, to a friend of hers in the town that Elizabeth knew of. But... ¿Cree usted que Florette regresó con su familia? I wanted to contact her, but I had no address or telephone number. Surely Madame must have had some information when she employed her. You saw how Mama was. As soon as Florette was out of sight of the house, it was as though she had never been there at all. Elizabeth was most upset at the news Florette would not be returning. And your Mama's choice to ignore her accountability for the girl stopped you searching. Please, detective, you cannot make me feel any worse than I already do. If I could go back and live that day again, you must believe me. I would never have done it. Mademoiselle Angeline ha aceptado por fin su responsabilidad. Siente remordimiento por sus acciones de aquel día y las consecuencias que tuvieron. Me complace ver que ha madurado, aunque eso a la pobre Florette ya le sirve de poco. Pues sí, totalmente. Gracias, cierto. Mademoiselle. I shall find you if there is anything further I need. Vale, sospecho que todo este jaleo lo ha montado Florette. Lo de el chantaje. Tiene que saber algo, como trabajó en la casa, tiene que saber algo de la señora. Y seguro que la está chantajeando ella. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice, ¿por qué intentaría Angeline hablar con Florette tras el accidente? Pues, mínimo para disculparse. Como mínimo. ¿Y aquí qué hay de nuevo? No veo nada nuevo. Vale, ya no me dice que tengo que examinar nada, ¿no? No me dice
Exacto, examinar el ventículo, el vestíbulo de la planta principal. Pues ya no me lo dice. Así que yo creo que tengo que encontrar por mí mismo la habitación. O a Gideon para preguntarle cuál es mi habitación. Un jarrón con el precio puesto. Ah. Madame Van der Bos siempre vela por las apariencias. ¿Por qué iba a dejar el precio del jarrón a la vista? Una de dos. O sigue sin tener dinero. O ese jarrón es alquilado. Y todo esto son apariencias. Todo esto es falso. El retrato de un caballero apuesto y distinguido. No parece mantener ningún vínculo con la familia. Esta casa no es de ellos. Y me da a mí que la boda de la niña esta, de Angeline con Gideon, es solo porque Gideon tiene dinero. Ya verás. Y a lo mejor no ha cambiado tanto como parece. Me entran ganas de tocarlo, pero no quiero hacer el ridículo. Muy valiosa y delicada. Mejor resistir la tentación de inspeccionarla. Nada, se queda así. La chimenea. Ajá. Un fuego cálido y crepitante. Podría quedarme sentado mirándolo durante horas, igual que el de arriba. Este, cada fuego que ves, se queda mirando durante horas. Otra vitrina. Una pluma de escritura elegante y refinada. Se escucha cómo colocan botellas y cambian de sitio los muebles. Debe ser el salón. La puerta está cerrada. Por aquí se va al comedor. Seguro que cuando estemos todos presentes nos revelarán algo muy importante. Pues nada, de aquí nada. Segunda planta. O primera. Esta es la primera planta, la otra es la planta baja. Las plantas se necesitan entre ellas para poder sobrevivir. Ya podríamos tomar nota los seres humanos. La puerta del comedor y la puerta del salón. Que no puedo entrar. Ah, puedo enlazar dos cosas ya. No lo sé. Puerta del comedor inaccesible y el servicio está ocupado. Order and method. No. That it... Tampoco. Este con este tampoco. Ah, estos dos. Buah, qué tontería, ¿no? Another success. I never... Aquí se celebrará la velada de esta noche. Sus razones tendrán para cerrarla. Ah, es que hay veces que las conclusiones que saca son tonterías.
Ahora sí, el servicio está ocupado. Magnífico. Dudo que Madame haya rebajado su nivel de exigencia. El servicio debe andar con la lengua afuera para concluir los preparativos. Y de aquí saco que tengo que hablar con Zacarilla. Con Zac. Vale, ya tengo algo que hacer. Hablar con Zac. Y encontrar mi habitación. Esta sala está cerrada. Ajá. Esta puerta no parece dar a un dormitorio. Ahí detrás debe de haber una estancia más grande. Ajá. Un cuadro que muestra la salida del sol en un pueblo. Qué lástima que el agua haya dañado la pintura. Si fuera la casa de la mujer, de una mujer rica de verdad, no permitiría colgar un cuadro tan hecho polvo. No tendría un cuadro tan hecho polvo, así que me da a mí que es que no tiene más cuadros. Dormitorio de Jackie. Este no es mi dormitorio. Será mejor que pregunte antes de probar más puertas. Un cuadro precioso con una composición de siete santos. Madame tiene buen gusto para el arte. Nueva conversación desbloqueada, a ver. Vale, conversación con Angeline sobre el cuadro, ¿por qué? Un cuadro que muestra un valle y un conjunto de hermosos desfiladeros. Un paisaje impresionante. Y por aquí en esta... Ah, no, espera, que hay una carta. Un recibo de una casa de subastas. Espero que Madame Van der Bosch no se haya visto obligada a vender sus pertenencias otra vez. Vale, es la venta, es la compra. La compra de dos cuadros y un busto. Un cuadro chapado en oro con defectos. Qué raro que alguien compre. Está comprando lo más barato. Vale, el recibo de la casa de subastas lo vamos a enlazar con el jarrón. Things are beginning to be... Parece que la situación financiera de la familia no ha cambiado mucho exacto. No tienen pasta. Igual, siguen igual. Desde la última vez que los vi, debería encontrar alguna prueba que lo confirme. A ver, más pruebas... No sé qué más pruebas quieres. ¿Hablar con quién? Con Gideon. Lo tenemos aquí, así que hablaremos con él. Aquí tenemos el cuadro. Vamos a hablar con Gideon, que está aquí mismo. Please, ask away, detective. Sé que hablar de finanzas es un asunto muy delicado, pero ¿podría indicarme la situación financiera de la casa? Uf, muy directo, ¿no? As far as I'm aware, everything is in order. From what I understand, the late Viscount had made some questionable investments, but that is all in the past. And regarding the payment of the blackmail? Angeline does not have to worry about money anymore. I was born into some wealth, and I have earned my own fortune. Ahí está. Ay Dios, a que Angeline se está casando con este por su dinero nada más. Ya verás. Y al final va a resultar que la carta... No vaya a ser que la carta la estén enviando ellos mismos para cobrar el rescate y quedarse con el dinero. Bueno, rescate. El chantaje, el dinero del chantaje. Sí, monsieur. I shall leave you to...
Vale, puedo enlazar esto con qué. ¿Con esto? What a revelation. La familia ha saldado todas sus deudas. Me alegra mucho saberlo. Bueno, eso yo no estaría tan seguro. No estaría yo tan seguro de eso. No sé si me atrevería a enfrentarme a semejante bestia. La habilidad y paciencia que requiere fabricar una pieza tan exquisita constituyen un arte en sí mismo. Zona noroeste. No, noreste. Se supone que yo tengo que ir... al este, ¿no? Y está sureste. Bueno, vamos a ver si... No, no me va a dejar entrar aquí. Aún no necesito registrar esa parte de la casa. Bien. Y aquí tampoco me va a dejar entrar. Parece que se ha olvidado totalmente de ir a su cuarto. Pues lo que nos queda por hacer es hablar con Angeline y con Zack, que están abajo. Detective, it looks as though I might be out here all weekend. What can I do for you? ¿No sería más rápido buscar algún sirviente en lugar de esperar a que venga? I'm a guest. I shouldn't have to go around chasing them. Perhaps the party preparation is more of a priority. It's not my fault they aren't ready. Why don't I wait here while you check in the butler's pantry in the east corridor? I think I saw a maid go in there earlier. I shall take up no more of your time. Examinar el almacén del mayordomo. En el pasillo este, decía. What can I help you with, detective? Menuda colección de cuadros más impresionante. Yes, Mamo has quite a collection, although they are not all to my taste. Most, in fact. The painting of the saints in particular. It is quite exquisite. Is it connected to the house in some way? The one in the hall? If you look above your bedroom door, you will see one of their names. I believe they were originally carved to watch over the occupant. Merci, mademoiselle. I shall find you if there is anything further I need. Vale, ya puedo enlazar algo. Placa sobre las puertas con... ¿Con qué? Con composición de santos. I should not be surprised by my own skills of the... Siete santos notables que custodian siete puertas de la casa. A lo mejor cuadra con el número de invitados. Eran seis, decían. Y enlazamos esto con los invitados se alojan en la primera planta. Another success. I never doubted myself. Los dormitorios de la primera planta no coinciden en número con las puertas. A lo mejor la que falta está en otra parte. Vale, entonces falta una puerta con qué. Con... Zack asegura que la familia oculta varios secretos. What a revelation. Me da en la nariz que el secreto de Mademoiselle Angeline no es el único que encontraré en la mansión. Vale, lo único que me queda es examinar el almacén, que se supone que está...
Aquí. Elizabeth, mira. Ah, Mademoiselle Elizabeth. What a pleasure to see you again. Detective Poirot, I'm so glad you could make it. Unfortunately, it is not purely for pleasure that I am here. Mademoiselle Angeline requires my attention professionally. Yes, Angeline has told me. I'm glad she called upon you, Detective. I've been rather worried about her. I will do everything I can to find the blackmailer and bring them to justice. I have every faith in you. I hope I am not interrupting you. We're all very busy, as I'm sure you can imagine. After I'm done, I can come to your room and help you with any further questions. Me da cierto reparo admitirlo, pero no logro dar con mi habitación. No one escorted you. I'm so sorry. Everyone is just so frantic at the moment. Madame has requested all staff prepare for this evening. And you have been tasked with jobs in the pantry. Surely your talents could be used elsewhere. I do as Madame asks. Well, as Archie asks. Monsieur Sterling. Yes, I met him when I arrived. A charming gentleman. He did give me some rather vague instructions to find my room, though. I can only apologize on his behalf. He would be mortified. I'm afraid I cannot be of much more help, but I believe you are located next to Mr. De Silva. By all means, the house is yours to explore. El señor Silva. Bien, a ver si en el libro de firma dice algo. Voy a intentar no tomarme la falta de claridad de Monsieur Sterling como algo personal. Ya he visto lo ocupado que está el servicio. Al menos tengo permiso para explorar la casa entera. Me alegra de que Mademoiselle Angeline no haya dejado que el asunto de la extorsión le arruine la velada. Yes, I'm afraid it may be all for show, though. She has not been herself, and it is not only I that have noticed. Madame Van den Bosch, surely it must have had some effect on her. Madame has carried on as though nothing has happened. She has never been one to show emotion, and she doesn't seem to notice how it has affected Angeline. The staff, on the other hand... Angeline means no harm, but there have been some instances recently where she has acted rather sharply with them. I hope not too sharply. A house of two Madame Van den Bosch's would surely be too much for anyone. Me fijé en el libro de visitas del recibidor. Ah, yes. Guests are requested to sign the book when arriving. I believe it gives guests room locations. Leyendo el libro, encontraremos cuál es la habitación de Silva y al lado es la nuestra. It stated the male guests are to be staying in the east wing. Yes, Madame does not believe in male and female guests residing beside one another. Bueno, cuénteme, estoy deseando saber cómo va la historia de amor más intensa de toda Bélgica. Está hablando de Luke, ya verás cómo estos no se han casado ni nada. Se han separado, ya verás. Oh, yes, ¿Ves? Me lo imaginaba. Luke falleció. Ah, eso no me lo esperaba. Oh, mademoiselle, I was not aware. It's fine, detective, honestly. I'm sorry, but I really must finish this. Bien sûr, mademoiselle. Para tener una mente tan brillante y despierta, me he comportado como un auténtico burro. ¿Por qué? Si él no lo sabía, él no sabía que había muerto. Que me sirva para recordar darle uso a las células grises antes de hablar. Pero ¿cómo iba a saber el que Luke estaba muerto? Merci, mademoiselle. Pleasure is mine, detective. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Luke ha fallecido. Y podemos hablar con Angelique sobre Luke, no sé por qué. Pero bueno, si hay que hablar con él, con ella, sobre Luke, pues dale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, el libro de firmas es correcto. Tengo que examinarlo para saber dónde está mi habitación. ¿Qué más? Tengo permiso para explorar la mansión, hablar con Zack...
ya está, pues lo siguiente, a ver, no, a no ser que haya algo por aquí. Examinar todo el... toda esta habitación. No hay nada de interés. Por si acaso... Parece que no hay nada por ahora. Cacerolas y sartenes, tampoco hay nada de interés, ¿no? La cocinera les ha dado bastante uso. Pues nada, lo siguiente sería entonces hablar con Angeline. Examinar el almacén del mayordomo. Estamos aquí y yo creo que ya está todo examinado, ¿no? ¿Qué falta por examinar? Esto no. Esto es para salir de aquí. Ah, tendré que volver más tarde, a lo mejor. Before you leave, detective, I have something for you beside the furnace here from Angeline. She wanted me to give it to you on your arrival. Merci, mademoiselle. Vale, ¿será la carta esta? Sí. Esta segunda carta confirma el pago de un chantaje previo. Ha hecho bien en tomarse en serio mi palabra. De momento ha comprado mi silencio. Como veo que valora la privacidad de la familia hasta el punto de pagar para mantener ocultos sus secretos, va a continuar haciéndolo, claro, normal. Pídale a su mamán que comparta parte de sus riquezas, a ver qué le dice. Me enviará un segundo paquete con otros 5.000 francos a la misma dirección. Aunque esta vez a nombre de Monsieur Fontaine, antes del próximo viernes. Le ha hecho un gran favor a la familia al mantener esa carta en secreto. Huelga decir que lo que sucederá si le ocurre avisar a la policía, así que espero que no tengamos que llegar a ese extremo. Por fin he llegado. No hay ni un minuto que perder. Mademoiselle Angeline requirió mi presencia y no pienso decepcionarla. Y tenemos... Ah, otra carta. Carta manuscrita. Vale. Segunda carta. Pluma de escritura elegante y refinada. ¿Podemos enlazar la pluma que vimos antes con la carta manuscrita? Some would say a lucky guess. I would... La carta se escribió con una pluma como la que hay en la casa. No creo en las coincidencias. Vamos a ver, puede haber miles de plumas por ahí. No tiene por qué ser esa específicamente. Ahí se ha pasado un poco el Poirot este. Bien, vamos a hablar. Tengo que hablar con Zack otra vez y con Angeline otra vez. Y ya que estoy en el vestíbulo, voy a examinar el libro de firmas. Ah. No, no me dice nada. Pues nada. What can I help you with, detective? Elizabeth me ha enseñado las cartas que le enviaron. Ya ha pagado uno de los chantajes. I was right to pay it, yes? You have read them. What do you think? You were wise to consult me, but bowing to their threat may have only shown that you are willing to pay for their silence. Is the secret they speak of worth so much? I wish I could, but I have no idea. The letter was addressed to me, but I have nothing to hide. Maman took one look at it and disregarded the whole thing as someone's idea of a joke. She looked at it? She is not aware of the second letter? She doesn't know I paid the first. Mm.
I thought I could make it all go away. Did you ask Madame if there was a family secret they could be privy to? She said I was to ignore the letters and stop wasting my time with such foolishness. If there was something, she wouldn't tell me anyway. Me da en la nariz que Mademoiselle Angeline se cree tan poco como yo que su madre haya ignorado las cartas. Vale. Permítame la indiscreción. ¿Cómo logró reunir tal cantidad de dinero? I couldn't ask Maman for the money. She was angry that I had even considered paying it. Gideon offered to help. Pardon, did he not think you foolish for paying? He did, but he said he couldn't stand by and watch me in so much distress. How honorable. We are soon to be married, Detective. A loving partnership that faces their troubles together. They are his words. I did not mean anything by it, Mademoiselle. You have found yourself a husband that will stand by your side and do what must be done to protect you. I am most pleased for you. ¿Cómo reaccionó Mademoiselle Elizabeth a la muerte de su amado Luke? As you would expect, she has been in quite a state. It was such a terrible accident. She kept it to herself for almost a week before she even told me. Pardon, how could you not know? Surely his absence from the house was noticed. Maman fired him after he returned to the house. She said he could not be trusted. Despidió a Luke, despidió a Floret. Ya verás a qué estos dos están metidos en las cartas. But y Luke no está muerto. I begged Maman for them both, but she said if he was willing to go behind her back, what else could he do? Falling in love is a far cry from committing even the smallest crime, n'est-ce pas? Una decisión cruel e innecesaria por parte de Madame Van der Bosch. No tenía ningún derecho a despedirlo ni a alejarlo de su prometida. Pues sí. He hablado con Mademoiselle Elizabeth y creo que he metido la pata. She has been a kind shoulder to lean on through all this mess, but it is her I worry about. She has been through so much. I was not aware of what had happened, and by mentioning, I fear I may have only made it worse by dredging up the past. Do not punish yourself, Detective. You are not to know. I don't think your honest mistake will make much difference to how she has been feeling recently. No sabría yo qué decir. Me he fijado en cuanto ha cambiado Mademoiselle Elizabeth. Antes rehusaba vitalidad y era una mujer optimista. Solo veía la parte buena de cualquier situación y persona. Pero ahora temo que entre la pérdida que ha sufrido y mi desacierto al recordársela, se ha vuelto más reservada. Merci, Mademoiselle. I shall find you if there is anything further I need. A ver, ¿qué tenemos nuevo? Madame desconoce que se pagó un chantaje junto con Gideon pagó el primer rescate. Rescate. Order and method. Pues no, esto no es. Y este con este tampoco. Is there something? No. Magnífico. No solo les preocupaba Mademoiselle Angelin, sino que también su futuro en la casa. ¿Cuánto saben del chantaje? Esta conexión es un poco rara. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Elizabeth está muy rara con... Cassandra se enfureció. No. Thought...
tiene que ser... A ver. I must take tampoco. A different... Elizabeth está muy rara y Angeline se preocupa por el servicio. No sé yo. Tampoco. The pieces of the puzzle. El pobre Luke ha fallecido, qué horror. Y qué lástima ver a Elizabeth tan descompuesta. Esta... ¿Con esta? Things are beginning. Perder a la persona a la que amas y no tener a nadie con quien hablar les pasa factura a cualquiera. Vale, tengo que hablar con quién. Con Zack y examinar los dormitorios del ala este. Detective, it looks as though I might be out here all weekend. What can I do for you? Monsieur Sterling me indicó que mi habitación estaba en la primera planta. Is that what he said? I can barely understand most of what he says with that accent. A Monsieur Sterling se le entiende a la perfección. Sin embargo, Monsieur Demir está con una copa de vino. Está a una copa de vino de comenzar a balbucear. I find his accent rather... A mí su acento me agrada. I guess. Not too helpful when it comes to finding your room, though. You'll probably be the lucky one that has that hideous plant outside the door. I shall take up no more of your time. Probablemente me hayan asignado el dormitorio que hay frente a una planta feísima. Otra vez hablar con Elizabeth, otra vez hablar con Gideon. Ay, esta no. Merci. Me he fijado en una pluma bastante peculiar que hay en el vestíbulo. Would not say it in front of the major, but it is rather hideous. It was a gift from him to Madame from his time overseas. I don't think it even has the capability of writing. A pen that does not write is like a fish that cannot swim. As Angeline describes it, a useless ornament. Is. Merci, man. Pleasure is mine, detective. Vale, una pluma de adorno y que no sirve para escribir. Subamos al primer piso. Hablaremos con Gideon y luego a ver examinar el ala este. Please, ask away, detective. Supongo que le habrán contado cómo terminó mi última visita a esta familia. Angeline has spoken of it. You made quite the impression on her, detective. I feel responsible for what came from that day. Florette's dismissal and Luke's. It is not your fault. Madame van den Bosch does not like it when her rules or authority are undermined. I try to explain to Angeline the same, but her guilt has not left her. Mademoiselle me ha comentado que pagó la primera cantidad. I suppose you think I was unwise to pay it? I am glad Mademoiselle requested my help before you fell further out of pocket.
Madame van den Bosch had no intentions of paying it. Whether she believes there is a secret that could ruin the family, or... It was an honorable move for you to make the payment. It was certainly no small fee. Angeline is to be my wife, and then we shall be family. As far as I am concerned, my money is our money. Merci, monsieur. I shall leave you to prepare for tonight's celebrations. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos que Angeline se siente culpable por el despido de Floret. Gideon pone su patrimonio a disposición de la familia. Este podría ir con el jarrón. I must take a different approach if I am... Y este con... que intentó ponerse en contacto... tampoco. ¿Y estos dos? Tampoco, pues no. ¿Cuál es? Vale, Angeline se preocupa por el servicio porque se siente culpable. Angeline intenta enmendar sus errores, aunque la responsabilidad de aquel despido no recae solo sobre ella. ¿Este puede ser con que Angeline ha madurado? No. ¿Y con que... intentó ponerse en contacto con Floret? Sí. Success. Mademoiselle Angeline jura que nunca pretendió que despidieran a Floret. Creo en su palabra. Menudo jarro de agua fría. Mademoiselle Elizabeth ha perdido a su amado Luke. Y la joven Floret, la criada, ha desaparecido por más que Mademoiselle Angeline se haya empeñado en buscarla. Al menos parece que la familia ha superado su bache económico. Claro, pero porque se van a casar con Gideon. Si no, algo me dice que no... que seguirían igual o peor. Vale, esto está terminado. Me queda examinar los dormitorios del ala este. Vale, esto ya lo he mirado. Ahora sí puedo... sí puedo pasar por las habitaciones que no podía antes, me parece. Por aquí. Sí, ya puedo ir. Y por aquí también, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Noreste. ¿Qué planta más bonita? Llama la atención para bien. Si es verdad que arriba están los santos que están dibujados en el cuadro. Ah. Supongo que estas maletas tan caras pertenecen a Zack. Su dormitorio da al jardín trasero. O sea que... este es el dormitorio de Zack, supongo. Ajá. Una voz masculina que practica un discurso en voz alta. A lo mejor no lo recita nos lo recita luego. Bien, ya esta está ocupada. Y esta será la de Zack. Estará vacía, ¿no? No puedo entrar en el dormitorio sin la certeza de que sea el mío. Tenemos algo nuevo aquí, no lo veo.
Ah, aquí. Se escucha a alguien recitar un discurso. Y el equipaje también es nuevo. Aquí. Al sureste. Más maletas desatendidas. Esta vez el nombre del señor E. da Silva las ha dejado justo entre las dos habitaciones que dan a la fachada. Así que realmente no sé cuál es la mía. Una es la de E. da Silva y otra es la mía. Ninguna manifestación de la naturaleza me parecía fea hasta que vi esta planta. Antes dijeron que lo habían... Ah, pero lo dijo el otro, lo dijo Zack. Que seguro lo habían puesto al lado de una planta fea. ¿Algo más por aquí? No, nada más. Pues a lo mejor es esta la habitación. Dice, la habitación colindante a la de Monsieur da Silva. Esta debe ser la mía, ¿vale? ¿Y cómo sabes que esta otra es la de da Silva si está en medio? Por fin he encontrado mi habitación. Me ha costado trabajo, pero ha merecido la pena. Voy a ponerme cómodo y a explorar un poco la zona, pero si eso ya lo has hecho. Ya te has dado toda la vuelta por toda la casa, bueno, menos el último piso, que pertenece a la familia. Un libro. Ojalá saque un rato para leer durante mi estancia en la mansión. Con la nieve se pierden las vistas, pero el paisaje se disfruta de todos modos. A ver qué tenemos por aquí. Una planta muy fea. Otra vez, lo mismo. Incluso a un detective como yo le costaría encontrar la estancia. Esta casa alberga más secretos de lo que esperaba. Sí, ahora voy. Primero... Sí, yo creo que ya he examinado toda la habitación. Vamos a hablar con Elizabeth. Elizabeth, thank you for coming. I shall not take up too much more of your precious time. Sí, pero un poco tarde. Ya me podía haber dicho antes dónde estaba la habitación. Not at all, detective. I had best not be away for too long. Madame would not be pleased when there is so much work to do. Well, mademoiselle, if anyone was to ask, I required your urgent attention with a delicate matter. That should be enough to give you a moment's peace. Thank you, detective. ¿Está usted al tanto de la supuesta red de extorsión de la zona? I've heard whispers, but this town is full of busybodies. It's hard to know what is the truth and what is hot air from socialites trying to outdo one another. I would not have thought you want to join in with such chatter. I'm not, but it can be hard to ignore. I try to quash any talk of it in the house, but it's easier said than done. When the staff are together, it seems to be a competition to see who can dream up the most scandalous rumor. You are a loyal maid and friend. Mademoiselle Angeline is fortunate to have you. It baffles me why they would target her in the first place.
She has such a kind and pure soul. That may not be what you remember of Mademoiselle, but she has grown into a kind-hearted young lady. I was wary of that when I arrived, but I myself can see a change in her, a maturity. And if it is as kind and pure as you have stated, she should not be troubled by the letter. Letters, detective. I brought you the other. Ah, tenemos la otra carta. Mademoiselle Van den Bosch. Usted no me conoce, pero yo a su familia sí. Lleva años su vida en un pedestal. Se limita a ir de fiesta en fiesta y llevar el estilo de vida de la alta sociedad pese al sórdido secreto que oculta el apellido Van den Bosch y que, de salir a la luz, mancillaría su reputación para siempre. En el pasado constituye una familia respetada, con compromiso moral, sentido ético y nobleza de espíritu, pero ahora solo demuestran una valía que no se merece mediante la ostentación de joyas y riquezas. Si no quiere que su secretito salga a la luz, envíe 5.000 francos en un paquete envuelto en papel de estraza a nombre de Monsieur Dupont a la zapatería Barbier e hijos antes del viernes por la noche. Si obedece, no volverá a recibir noticias mías, mentira, y podrá regresar a su falsa vida de excesos y derroche. Si se niega a pagar, le aseguro que el apellido Van den Bosch estará en boca de todos durante años. I have tried to tell her not to think any more on them, but she fears that even a fabricated story could ruin the family name. She even frets at what it may do to her engagement. I have met Monsieur Demir, and I cannot see his love for Angeline diminishing at something so trivial. Merci for bringing this letter to me. Mademoiselle Angeline se preocupa demasiado por el prestigio de la familia, pero por lo que me cuenta Mademoiselle Elizabeth no tiene de qué preocuparse, o al menos así lo considera ella. Y si el secreto no tiene que ver directamente con Angeline y ella solo supone un objetivo fácil. Merci, mademoiselle. Pleasure is mine, detective. La primera carta. Vale, el chantajista quiere que la familia lo pierda todo. Detrás de esto está Floret. Y seguro que Luke no está muerto. Vale. ¿Qué podemos enlazar aquí? Es que hay varios. Este con este, estos dos también se pueden enlazar. La carta manuscrita también con este, aunque yo no creo. Order and Met. No. That is the... Estos dos tampoco. Y la carta manuscrita con el chantaje, tampoco. Ah, mira, no había visto esto. El servicio está al tanto del chantaje. La casa alberga muchos secretos. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Los miembros del servicio que están al tanto del chantaje podrían tener la razón que lo motivó. Vale. Parece que el secreto de los Van den Bosch era Vox Populi. El servicio conoce la información con la que el chantajista extorsionaba a la familia. Vale, pues, ¿qué tengo que hacer? Se ha desbloqueado una nueva conversación, dice. No, pero aquí nada. Solo queda... Lo único que queda es aquí. Of course, detective. What is it?
¿Sabe dónde puede estar ahora Mademoiselle Angeline? She will no doubt be with Master Gedeon. The party was just beginning when I came upstairs. That is my cue to make a grand entrance. Am I presentable enough for the creme of society? Quite handsome, detective. Merci. If you catch me snoring, please poke me in the ribs. I will use Madame's sharpest poker. ¿Y eso? It sounds as though someone else may have already been poked. Capítulo 2. El altercado. Gideon se ha peleado con el... Creo que este es el militar que apareció al principio del juego. Ladies and gentlemen, please, if you would be so kind to return to the party. With all this excitement out here... I believe that is an end to the excitement, as you put it, Monsieur Demir. No me compete a mí resolver disputas domésticas, pero dadas las circunstancias, quizá obtenga algún dato relevante. Me vendría bien hablar con el comandante afuera. Oh, thank God. One last match. Bonjour, Monsieur Hagen. I wondered when you would be arriving. At least now you can do your job. Pardon, Monsieur. I have just been assaulted. I want him arrested. Vale, otro robo. I'm afraid it is not as simple as that. I merely witnessed you standing up from the ground. ¿Le importaría explicarme qué ha pasado? This is ridiculous. You know very well what he did. Perhaps you could elaborate on what instigated the altercation. I should have known you wouldn't make things easy. El comandante sigue de mal humor, pero necesito saber qué ha provocado semejante escalada de violencia física. Insiste en que el comandante provocó el altercado. I have met Monsieur Demir. He does not seem one to physically assault someone unless provoked. Más vale, la culpa es tuya, le está diciendo básicamente. I hope you're not implying that I started it. I am only stating what I have seen. I was having a private conversation with Angeline when he interrupted and struck me. That is all there is to know. Si el comandante no ha cambiado desde la última vez que traté con él, sí que es el mismo. Es el mismo militar que vimos al principio. Se pondrá a la defensiva y tachará de único responsable a Monseñor. A Monsieur Demir. Me conviene ponerme de su parte en el interrogatorio. Así podré convencerlo de que me diga la verdad. Vale. Dice, ¿sin rodeos o volcado? Dice, me conviene ponerme de su parte en el interrogatorio. Así que voy a usar volcado. No me cabe duda de que usted se dirigió a Mademoiselle Angeline con el máximo respeto y lo trató con educación. I would not act any other way. Well, unless I am provoked. You have grown rather close with the Van den Bosch family, it seems. What has my relationship with the family got to do with anything? Why are you even here, officer? Detective. And I was invited by Mademoiselle Angeline, personally. Seems to be mistake after mistake with that girl. ¿Cree que cometió un error al acceder a casarse con Monsieur Demir? Sí, vamos a seguir hablándole bien. Of course I do. What a stupid question. He is scum. Him and his whole family. If I had my way, he wouldn't have even stepped foot in this house. ¿Cree que Monsieur Demir se comportó de forma inapropiada o...? Cuénteme el origen de su enemistad con Monsieur Demir.
No sé cuál de las dos. El segundo. Officer Poirot, are you going to do something about him or not? It is Detective Poirot. And if you refuse to answer my questions, I do not see how I can continue. I just don't know what she sees in him. Angeline could do so much better. I don't think she realizes what she is getting herself into. I can't imagine her living a happy life with that rogue. I see. Merci, monsieur, for your honest opinion, whether I agree or not. I shall leave you to your cigar and return to the party. No me parece normal que se desate un altercado tan violento en este tipo de celebración. Tengo que investigar lo que lo ha desencadenado. El ambiente se corta con un cuchillo y la fiesta no ha hecho más que empezar. Me han pedido que venga para descubrir al chantajista, aunque quizá el altercado se relacione con el tema. Podría ser. Tenemos por un lado al comandante y por otro a Gideon. Y nada más, ¿no? Sí. Y ya veremos lo que hay entre ellos dos. No puedo ir al salón. Ah, mira, vamos a hablar con Archibald. Monsieur Sterling, I trust the preparations are progressing since our last meeting. Please, detective, Archibald is fine. Everything is in order now. Are you ready to join the party? You are head butler of this house. It is a position that warrants respect, and I shall continue to give it, Monsieur Sterling. And I must admit, it is the smell from the kitchen that has my attention more than the party itself. Rehana is quite the cook, but it will still be some time. Maybe you'd like to enjoy a drink while you wait. Some of the guests are already in the salon to your left. And the remaining guests are in the library on the first floor. I will be sure to explore both. Merci. ¿La celebración de esta noche se rige por algún tipo de programa? Dinner will be served in the dining room. But the rest of the evening is yours to enjoy. You have all certainly been working hard, it seems. Very hard. The lady of the house wanted everything a certain way, and that's how it was to be done. ¿Cómo es que no ha intervenido en el altercado entre Monsieur Demir y el comandante? It's my responsibility to look after the house and staff, not to resolve petty disputes. I cannot imagine he will be in any mood to attend the party. He often has a cigar to calm down. And if that doesn't relax him, that temperature outside surely will. Merci. You have been most helpful. Otro mapa mental. Bueno, voy a conocer a los invitados. Todos mantienen algún tipo de relación con la familia y, aunque en principio han asistido para celebrar el compromiso, quizá alguno oculte una intención más retorcida. Vale, tenemos al comandante, a Archibald, pero no entiendo por qué. Vale, no entiendo por qué no está Gideon aquí. Solo está el comandante y solo está Archibald aquí, en este mapa mental. O sea, tenemos el salón y el comedor. Y tengo que ir a los dos. Bueno, espera, a ver. Este que está aquí, comedor. No, al comedor solo puedo ir después, cuando se celebre. Bueno, cuando sea la cena. En el salón y en la primera planta es donde está los demás. Un panfleto.
Información sobre un refugio de mujeres que provienen de hogares desestructurados y ambientes desfavorecidos. Vale, aquí tenemos el panfleto. Y no sé cómo deduce que hay que hablar con Margox. Después de leer el panfleto, ¿por qué deduce eso? ¿Y esta nota qué es? La lista de turnos de esta noche. Solo hay 4 personas. Muy poco personal para una celebración así. El servicio vive y trabaja en la mansión con la familia Van den Bosch. No me sorprende que sepan más de lo que ellos creen o les gustaría. Vale, vamos a ir al almacén a ver si hay... Cerrado. Qué raro que no haya alguien aquí. Estamos en plena celebración. ¿Por qué aparece Cassandra de repente aquí? ¿Será que le va a preguntar por qué está cerrada la puerta? Vale, el piano ya lo hemos visto, las vitrinas las hemos visto, la chimenea también. La vitrina con la pluma. Pues... no sé si... con Archibald sí, tengo que hablar con él. What can I do for you? No. Merci. You have been mo- pues voy a ir aquí al salón. A ver, ¿qué tenemos aquí? Está Zack bebiendo como siempre. Cassandra, creo que es esta. Una botella de bebida alcohólica de tamaño considerable, aunque se hayan bebido más de la mitad. ¿Qué hace una botella medio vacía abandonada en una barra sin vasos a su alrededor? Pues porque han bebido directamente de la botella. Seguro que el bestia este. El borracho. Monsieur Demir, we meet again. What did I tell you? Call me Zack. You found your room all right then? I did, and a charming room it is. I don't know if I would call mine charming, but if I drink enough, it won't matter. Le ruego que disculpe mis modales. Antes no le pregunté de qué parte de la familia viene. That's okay. At least you actually care. Not like most of the others here. I'm the groom-to-be's older, more handsome brother. Ah, oui. I see the resemblance now. How wonderful that you can celebrate this occasion together. I'll stop you there. The only wonderful thing about this celebration is the free food and drink. Es lo único que le importa es comer y beber. You are not pleased for your brother. Angeline seems nice enough, but marriage is not for me. What is there to gain from tying yourself to someone for the rest of your life? Besides the money. ¿A qué se dedica usted? Aquí todos ocupan cargos importantes. Recently, not a great deal. Well, except for enjoying myself. I was once a field medic in the military. But those days are over. Vale, este tío era médico, sabe de medicina. Vamos a tenerlo en cuenta por si acaso es importante. A noble occupation. Did you not want to make it your career? It wasn't my decision to make. I certainly don't miss the battlefield, that's for sure.
No me quiero inmiscuir, pero ¿cómo se encuentra su hermano tras el altercado con el comandante? I'm sure he's fine. You don't need to worry about him. Always the knight in shining armor, riding in to save the day. Saving the day from who, exactly? Well, if Gedeon is the knight in the fairy tale, Felix is the dragon. Felix the Major! Ha! Always there, thinking he is better. Just because he was a major, we all know how he got there. In his mind, that puts him at the top of the chain. Hay fricción entre Monsieur Demir y el comandante, y viene de tiempo atrás. Bueno, eso ya lo sabemos. Esta situación no se gesta en una noche. Perhaps it is best I take my leave. Dice que el comandante los mira por encima del hombro debido a su clase social, pero si son millonarios. Zack dice que Gideon se casa por la fortuna de los Vanderbos. Ah, pues yo creía que era al revés. No sé. Ya verás, a que los dos están aparentando y ninguna de las dos familias tiene dinero. Vale, tenemos el salón, una botella de bebida alcohólica, sin vaso. Vale, sin vaso, y yo dije antes que se lo había bebido este tío y se iba a hacer eso. Magnífico. Yo no podría beber tanto alcohol, y menos en una sola noche. Sí. Zack es el hermano de Gideon, el hermano mayor. Y no se llevan bien los dos hermanos, vale. Vale, vamos a preguntarle si se ha bebido en la botella. No quiero enrarecer el ambiente. Le apetece un vaso de agua. Más bien una jarra de café le haría falta a este. But thanks anyway. I just would not like to see things get out of hand. Don't you worry about me. I've got it covered. Me da la impresión de que no bebe para celebrar el compromiso de su... No sé cómo se dice eso. De su hermano, será. Pero como he hecho alusión a la guerra, creo que se debe a algo mucho más serio. Algo le pasó en la guerra. Perhaps it is best I take my leave. A Zack lo reconcome algo. Y por eso bebe tanto. Vale, esta será Cassandra, pues sí. Otra vez. Con esta no me apetece nada hablar. Vamos a ver cómo reacciona. Madame Van den Bosch, congratulations are in order on your daughter's engagement. Thank you. And you are... Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En serio, no me reconoce o finge que no me reconoce. Detective Poirot. I'm sorry, the name eludes me. El día que visité la casa de los Van der Bosch, se me grabó a fuego en la memoria, me abrió los ojos a las injusticias que se cometen contra la clase obrera y me motivó a convertirme en el detective que soy ahora. Para ella, sin embargo, si te he visto no me acuerdo. Pues mira, realmente no me reconoce. Once, Officer Poirot, I investigated your daughter's missing bracelet. Oh, it's you. There is no missing jewelry here today, so we are really not in need of your services. I am here on a rather more pressing... I know why you are here, officer. Detective.
detective, whatever you are now. Please, just get on with it. Detective, and I promise not to keep you too long. Ay. Yo creo que el asesino va a ser Poirot y va a matar a Cassandra. Tendría que ser así. El altercado de antes comenzó con una discusión entre el comandante y Mademoiselle Angeline, ¿verdad? Angeline is her own woman now. She can fight her own battles. She does not need her husband to be stepping in. And what battles would they be? Nothing that concerns you, detective. No sé qué otra respuesta esperaba al preguntar a Madame Van der Bos por un asunto privado. Su hija me invitó para que encontrara al extorsionador. Keep your volume down. She had no right to do such a thing. As soon as the other ladies get wind that there was a police officer in house, the whole town will know. Perhaps you should be more focused on catching the blackmailer that is holding your family's name to ransom than what the chattering women of the town will say. I care more about what those chattering women, as you so rudely describe them, have to say than the empty threat of an anonymous letter. Your daughter does not agree. In fact, it has been suggested that one of tonight's guests may know more than they are willing to show. The guests? You mean our friends? You can't honestly believe one of them would be so petty to send a letter like that. Oh, officer, you have not changed. Sí, ella tampoco ha cambiado. Lo primero, le agradezco mucho su hospitalidad. I suppose it is only polite to say you're welcome. Madame is as quick-witted as I remember. What a shame there is nothing as memorable about you but your lack of respect. ¿Quién me mandaría a enzarzarme en una batalla verbal con Madame? No voy a salir bien parado. ¿Por qué está cerrado el almacén del mayordomo? Locked? That is absurd. They should be constantly coming back and forth from there if they are hiding from their work again. What is it you want in my staff area anyway? I only mention it as I was hoping to speak to some staff members. But if they are busy... Be a good fellow and make sure they aren't slacking off in there. It shan't take you long. No es precisamente el permiso que esperaba obtener, pero me nota una piedra. Iré al almacén a ver. Bueno, es lo mismo. Da igual. Te han dado permiso y eso es lo que importa. ¿Por qué no me confía el secreto familiar que su hija quiere proteger a toda costa? What do you mean, protecting? She hasn't gone and paid that silly ransom, has she? It was Monsieur Demir that accepted the cost. He paid it because your daughter believes there may be something to hide. For heaven's sake, why do you think it was addressed to her and not I in the first place? Because they knew I would throw it in the rubbish where it belongs. Madame, if there is something you are keeping, it would be wise to tell me now. It may help in identifying the culprit. And it would be wise for you to stay out of my family's business. If I require your help, I shall ask for it. But don't hold your breath. Merci. An enchanting conversation, as always. Pues nada, no me voy a enterar del secreto de la familia. Examinar el salón, la biblioteca. Así que primero, examinar el salón. Aquí hay un jarrón transparente. Demasiado transparente me da a mí. ¿Quién es esta? Ah, mira, Margot está aquí. Periódicos. Una noticia de Jacqueline Conrad sobre las huelgas en la fábrica. Los trabajadores solo reclaman un trato digno.
¿Eso es lo que tenía que hacer? No, sigue diciendo que examine el salón. Faltará algo. Me entran ganas de tocarlo, pero no quiero hacer el ridículo, lo de siempre. Está la botella, pero aquí no hay nada más. Allow me to introduce myself. Hercule Poirot. Detective Hercule Poirot? I heard we were being joined by one of the king's finest officers. Oui, madame. I see my name precedes me. Comtesse Margot de Vos. Charmed, I'm sure. It is I who is charmed. Handsome, well-mannered, and a man of the law. I did not expect such a fine caliber of gentleman at this party. Comtesse, your compliments are enough to make a young detective blush. Además de los halagos, ¿a qué se dedica? I fill my time mostly with charity work. The number of those less fortunate only continues to grow. How very admirable. One must remain humble. ¿Por parte de quién acude a la fiesta? I've been a close friend to the Vandenbosch family for, well, heaven knows how long. You must have known the late Viscount then. Indeed, we had been friends since our school days. His passing was very hard on both Cassandra and young Angeline. I became a sort of protector of them both after his death. A guardian angel, if you will. He aprendido que en estos círculos sociales se traba Vistac como simple fachada para mantener una determinada posición. Quizá la condesa rivalice con ese sentido con Madame Vandenbosch. Me ha causado gran impresión ver al comandante tirado en el suelo. You will find Felix at the center of any trouble, especially when it concerns the ladies of the house. I understand he has made himself quite at home here. What an understatement. He thinks his friendship with Cassandra entitles him to anything and everything in the house, including certain opinions of how young Angeline lives her life. He does not approve of Monsieur Damier. You'd have to ask him, or rather speak with Gideon's brother. He will have something to say about Felix, I am sure. No se llevan nada bien, sí, seguro que... que el hermano hablará más. La condesa domina bien el arte de poner la miel en los labios. Tengo pendiente una conversación con Monseñor Zack. ¿Y qué opina usted sobre Monseñor Demir? A strapping young man. Angeline has found herself a good one. They certainly make a handsome couple. Speaking with them both, it is plain to see, even to one that is inexperienced in such emotions, that there is a great deal of love between them. When they are together, it is obvious for all to see, even at such a young age. But who are we to judge what the heart wants? ¿Trabaja usted en el refugio de mujeres? Work with? I built it from the ground up, detective. My admiration continues to grow. While my husband, the Honorable Count de Vos, is always busy with his duties, I found myself at rather a loose end. I could not bear wasting my days with no purpose. And one day, while shopping in the city, I noticed the abundance of young women living and begging on the streets, dirty and hungry, without a franc to their name. It is horrifying to think of how so many must live their lives while others live a life of such selfish opulence. I hope that was not a backhanded comment on the life I live, detective. Far from it, Countess. You are using your wealth to better the lives of the less fortunate. It is commendable work you do. It is, isn't it?
La labor que lleva a cabo la condesa mejorará en gran medida las vidas de los más desfavorecidos. Ojalá hubiera más gente en su posición que se percatara de la división de nuestra sociedad e invirtiera sus recursos en erradicar las diferencias. It has been a pleasure conversing. I look forward to our next tete-a-tete. Vale. Lleva un poco. Se conoce desde hace poco. A ver. Hablar con Cassandra otra vez. Hablar con Zack. Vale, todo esto es lo que acabamos de descubrir. Volvamos a hablar con Cassandra otra vez. Let's make this quick, detective. Intuyo que el comandante no siente ninguna simpatía hacia el futuro esposo de Angeline. You can make whatever assumptions you wish. Yo no sé para qué me molesto en hablar con esta mujer. Based on several accounts, it seems as though the Major has a certain level of disdain for him and his brother. Felix is merely protecting both my daughter and the Van den Bosch name. Protecting them from what exactly? That is a question best asked to them. Estará encantada por el compromiso de Mademoiselle Angeline. Gideon is a fine, educated young man from a well-respected family. All important when considering a new son-in-law. A good home and education speaks volumes about a man. Even in the short time they have been engaged, his noble character is obvious. I can assure you, madame, my education is not one to be sneered at. And yet you remain a mere detective. Perhaps it is your choices, then, that are to be questioned. Merci. An enchanting conversation, as always. Fire away, detective. Veo que no le cae muy bien al el comandante. The major pain in the ass. Why should I? It doesn't take a detective to work out the sort of man he really is. I have my own history with the Major, but that is a story best not told. I think it's a story best told now. It can't be any worse than what he did to us during the war. Se conocen de la guerra, vale. We fought together in the war. We were on opposing sides. Creo que me he metido en terreno pantanoso. Voy a cambiar de tema. The subject of war is a difficult topic for everyone. Perhaps it is best to discuss something else. If you had seen what I have, what he has done, you wouldn't side with him. I am taking no sides, monsieur. It is just not conversation fit for a party. Perhaps it is best I take my leave. Bien, vamos a ver. Mucha prisa por casarse. Y los dos hermanos tienen algo relacionado con la guerra contra el comandante. A ver. Podemos enlazar dos cosas aquí. Al comandante no le gusta Gideon. A ver. Ahí está. No sé quién se cree para juzgar a Gideon a la ligera. ¿Qué más?
No sé si este con este. Come, no. Little Grey Cells. El comandante intentó advertir a Angeline. Order and method. Tampoco. Pues no se me ocurre qué puede hacer. No sé. Ah, espera, que aquí hay algo. Esto con esto. Things are beginning. Quizá Monsieur Gideon aspire a obtener un beneficio económico mediante esta unión. Vale, está todo. Solo me falta examinar el almacén. Aquí está todo. Y luego ir a la biblioteca. Abierto. Vaya, qué suerte. He pillado a un miembro del servicio en el momento justo. Inge. A ver quién es esta. Bonjour, mademoiselle. Oh, monsieur, you startled me. It was not my intention, mademoiselle. I was hoping to talk with a member of the staff. You are the detective? I am Detective Hercule Poirot. I only intend to take up a moment of your time. Madame Van der Bosch will be very angry if she knows I'm standing talking. Allow me to worry about Madame. Disculpe, ni siquiera le he preguntado su nombre. Inga Frank, detective. From the Norse god of peace and fertility. A most beautiful name. Merci, it was my grandmère. ¿Han trabajado ustedes mucho hoy? Oui, detective. Madame was very clear on what was to be prepared for today. Well, everything looks exquisite, but if I may be blunt, would you not benefit from some more hands? Monsieur Archie knows how busy we are, especially in the kitchen. I hate when I have to run service. Merci, mademoiselle. I shall leave you to your work. Vale, todavía está activado. Aquí se tachó examinar el almacén, pero aquí todavía está activado. Vale, así que hay que seguir examinando algo. Algo tiene que haber aquí. Ah, esa foto. Aquí hay una fotografía que no estaba antes. Y la carta esta tampoco. En la fotografía hay 7 miembros del servicio. Con tanto personal, seguro que la mansión funciona como un reloj. Pero hay menos ahora, no hay 7. Vale, ya puedo enlazar algo. La foto, ¿con qué? ¿Con los turnos del servicio? ¿O con...? Sí, vamos a... I should not be surprised. Por lo que veo en la fotografía y en la lista de turnos, faltan miembros del servicio. ¿Por qué no los habrán convocado en un día como hoy? Vale, ahora hay que mirar la carta esta. La carta de despido de una sirvienta a la que echaron por entrar en una zona restringida. Interesante. Estimada señorita Allard, prescindimos oficialmente de sus servicios en la residencia de Van der Bosch debido a las siguientes razones. Acceso a las zonas restringidas de la casa. Negativa a una disculpa sincera. Daño emocional a la familia, qué exagerados son. Pese a todo, le redactaremos una carta de recomendación si así lo desea. Yo creo que esto es una excusa para despedir gente porque no tienen dinero. Nada, no hay nada.
Zonas restringidas. Vamos a ver. Despido. This will not get me any closer to... I must take a different... No, tampoco. If I am to... Y esta con... I cannot see the logic in this. Pero tiene que ser por aquí. Ah, era falta con despido. Another success. No falta nadie. A los miembros que faltan los han despedido. Vale, de aquí sacamos... Bueno, para empezar sacamos un enlace. Despido al personal. I should not be surprised by my... La familia despidió al personal porque tenía que recortar gastos. Exacto, es que le falta dinero. Realmente, esto de que la familia ha resuelto sus problemas económicos no es verdad. Vale, de aquí sacamos que hay que hablar con Inge otra vez, con Cassandra otra vez y con Archibald otra vez. Oui, détective. I am a... Madame despidió a parte del personal hace poco, ¿no? That is not for me to talk about, detective. If Monsieur Archie found out I had said anything out of turn... I am not asking you to betray your fellow staff or the family. What is said between us remains that way, mademoiselle. It's only whispers, but the last servant was caught in areas of the house they shouldn't be. Apparently, they saw something they shouldn't have. ¿Será este el secreto? If Monsieur Archibald found out I was... ¿El secreto que guarda la familia? My lips are sealed, mademoiselle. Merci, mademoiselle. I shall leave you to your work. El servicio sabe que la familia oculta algo. Y aquí... Aquí. Volvamos al salón. Hablamos con Cassandra otra vez. Bueno, con Archibald primero, que está aquí. What can I do for you? ¿Me permite usted que le haga un comentario sobre los sirvientes? What have they done? If I have to... No, monsieur. There is not a complaint to be made. It is more the recent layoffs and extra work pressure you all seem to be under I am inquiring about. We've had to let some of them go. Let's just say their standards didn't live up to what was expected. Vale, entonces, ¿por qué no habéis contratado a nadie nuevo? En la carta de despido no dice lo mismo, cierto. Merci. You have been most helpful. Y falta hablar con Cassandra. Aquí hay algo que no he visto. Ah, hay algo que puedo enlazar, espérate. Esto, que es lo último, con... Con esto. What a revelation. La carta de despido contradice los argumentos que esgrime Archibald. Alguien no cuenta toda la verdad. Let's make this quick, detective.
Me gustaría echar un vistazo a la casa. Va a decir que no. Public rooms are not adequate space for you to celebrate my daughter's engagement. Madame, I asked only the limits, as I understand a member of the staff was let go for a similar reason. It would benefit you not to listen to whispers and rumors, officer. They did not produce a satisfactory standard of work. There is nothing more to say. It is detective, madame. And it is just that the termination papers detail the matter and proceed to... Need I remind you again whose house you reside in? Merci. An enchanting conversation, as always. Sí, es un placer hablar con usted, sí, seguro. Vale, ¿qué podemos enlazar? Cassandra se niega a hablar sobre las zonas restringidas. Y lo enlazo con el servicio sabe que la familia oculta algo. Magnífico. No me cabe duda que esta familia oculta un secreto. ¿Encontraré la respuesta en las zonas restringidas de la mansión? Seguro que sí. Hay algo que no me cuadra con los despidos del servicio. Y que me cuenten una historia contradictoria tras otra solo me hace cuestionarme aún más su veracidad. Esto está completado. Esto es... Vale, todavía me queda ir a la biblioteca. Que todavía faltan... Faltan tres, ¿no? Tres invitados. Pues biblioteca. Que está en la primera planta. A ver, tiene que ser una de estas habitaciones, ¿no? No, tiene que ser esta. Esta que está aquí. Aquí está. I told you, you're barking up the wrong tree. I'm not a reporter. But you're going to want to hear this. You could interview me now. And why would I want to spend my evening doing that? The world needs to know. You want to sell papers, I want the truth to be known. Win-win. I came here to enjoy myself, not to hear a second string version of... I was there. I saw the whole thing, including who was ruining the show. All right, I'll bite. Let's talk later. Vale, ¿qué tenemos aquí? Jackie... Vale, la conversación entre Hugo y Jackie me suscita bastante interés. Tengo que hablar con Jackie y seguramente también con Hugo. Ahí está, tengo que hablar con Hugo y con Jackie. Y ya está, por ahora ya está. No sé si examinar primero. También está Ernesto. Ah, este es mi compañero. Bueno. Sí, el compañero del cuarto de al lado, básicamente. Vamos a empezar hablando con él. Aunque no me ha dicho nada de que hable con él, pero... Bonjour. Are you a guest of Mademoiselle Angeline or Monsieur Demir? Do I know you? Where are my manners? I am Hercule Poirot. The lawman. No, detective. Oui, monsieur. Detective Poirot. And you are? Ernesto da Silva. A pleasure, monsieur. ¿A qué se dedica? A man of business. I see. Is there a particular area of business that is your focus? Overseas investments, international relations. I also own a number of factories in the city. Un hombre de pocas palabras. Me va a costar menos pinchar una piedra y que sangre que mantener una conversación con él. Très bien. Monsieur has many talents. El difunto vizconde también se dedicaba a los negocios, ¿me equivoco? We work together as partners, yes. You must know the Van den Bosch family well, then. I helped Cassandra, rather, Madame Van den Bosch, if and when she needs me. Monsieur se ha referido a Madame Van der Bosch por su nombre de pila e inmediatamente se ha retractado. Quizá mantiene una relación más estrecha de lo que parece. ¿Ha presenciado usted el altercado entre el comandante y Monsieur Demir? I did.
but frankly, I have no time for childish school fights. You are not aware of the circumstances that started it, then? I heard something about a cigar. Only Felix would be petty enough to get riled up by something so menial. ¿En serio se han peleado por un puro? A cigar? Yes, Monsieur Demir had one of Felix's precious cigars. If you ask me, they won't be the real thing anyway. No me esperaría semejante comportamiento ni de dos niños, cuanto menos de dos caballeros supuestamente distinguidos. Distinguished gentlemen. It was two alpha males going head to head. Master Gideon came out the victor. Surely we have passed the days where shows of unnecessary brute strength impress anyone. When it comes to the protection of a woman, we are far from it. Mademoiselle Angeline, the Major has no place to feel threatened. Monsieur Gideon is to become her husband. And he has spent the last however many years supporting them, as he calls it, clutching on to whatever he can. Merci for your time. It has been most intriguing. A ver, ¿qué hemos descubierto? El puro... Gideon llevaba en la mano un puro del comandante. ¿Con qué intención y para qué? Ah, puedo enlazar algo. Este con este. ¿De verdad el comandante se ha enzarzado en un enfrentamiento físico solo porque Gideon le ha robado un puro? Vale, tengo que hablar con Zack, preguntarle sobre el puro. Esto después, bajamos. Todavía queda hablar con Margot, Hugo y Jackie. Margot está abajo. Y solo falta Hugo y Jackie, que estarán aquí. A pleasure to make your acquaintance. Likewise. You're not from around here, are you? My name is Hercule Poirot. I am a friend of Mademoiselle, soon to be Madame, Angeline. I see. Jacqueline Conrad. No doubt you've heard the name before. I am rather embarrassed to say I have not, Madame. No need for the Madame, I'm not married. Just call me Jackie. Oui, Jackie. ¿Por parte de cuál de los novios viene usted? Here's the thing. I'm one of those people you want to know, and not be on the wrong side of. Vale, pues... aquí parece que hay mucha gente... que, vamos, la amabilidad... Perhaps it would be wise for me to remain on your good side. It's the best place to be. You wouldn't believe what a couple of positive stories can do for a family name or a career. And that is what you have done for the Van den Bosch family? A little help goes a long way, and from what I have seen, the ladies deserve some positive support. Entonces habrá oído hablar sobre los casos de extorsión. I heard, and it doesn't surprise me. There will always be someone trying to get something out of someone else. People are only out to help themselves. That is a rather pessimistic way of thinking. But it's the truth. And in my experience, more often than not, it's someone the victim knows, and knows pretty well. You make me question those I consider friends. And maybe you should. If you have something you don't want the world knowing, just keep it to yourself. Se tratará de deformación profesional, pero no parece sentir ninguna empatía por las víctimas de un caso de extorsión. Cuando entré, le había hablar con un caballero. That's what we call eavesdropping. Pardon, I didn't mean to pry. And with respect, I don't think it's really any of your business. Esto sí que no me lo esperaba. Menudo carácter el de Mademoiselle Conrad. Tendré que escoger mis cartas con cuidado. Sí, es que la verdad es que...
entre esta Cassandra y... ¡Oh, qué asco de gente! Vale, solo me queda Hugo. Por conocer. Introduce myself. Hercule Poirot. Hugo Beckers. A pleasure. I hope I am not disturbing you. I often find myself at a loose end at parties such as these. I've never been referred to as a loose end before. But it is always good to make a new acquaintance. Quizá debería comenzar con un cumplido. There is no better way to understand one's purpose in life. I stand up for the workers that cannot do it themselves. You work with a union? Union leader, well, that is my formal title. But I see myself as more than just that. So much more. I am the face of the people. Very spirited. You have quite the way with words. In my line of work, it is essential. Some fight with their fists, but I believe words are the ultimate weapon. ¿Viene usted por parte de los Demir o de los Van der Bosch? I have been working with Gideon for quite some time. We are doing great things together. I was not aware he was part of the Union. Well, he's not exactly. But he is an ally in the battle we face. Without his support, our uphill struggle would surely be a climb. Me fijé en su acalorado debate, por llamarlo de alguna manera, con Mademoiselle Conrad. I don't know what you think you heard, but it was a private matter, and I appreciate if you kept it to yourself. I can assure you, Monsieur Beckers, your conversation is exactly that, yours. Then maybe we should just leave it there. Me intriga esa conversación. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué los dos se resisten a abordar del tema? Quizá convenga insistir en otro momento. Merci. If I find myself at a loss again, I shall certainly return. Vale, tenemos que hablar con Zack y con Margot. Vale, tenemos aquí que Jackie es periodista, que ya lo sabíamos. Y aquí tenemos a Ernesto. Admira mucho a Cassandra. Y Ernesto ayudó a la familia. Uy, puedo enlazar tres cosas. Vale, el lazo que Ernesto ayudó a la familia con que el comandante presta su apoyo a la familia. Some would say a lucky guess. Se requiere que te ayude mucho antes de depositar tu confianza en alguien. ¿Qué ayuda le hará falta a la familia? Le hará falta dinero. A lo mejor enlazando, la familia necesita ayuda con la situación, la mala situación económica. The pieces of the past. Y parecía que había resuelto sus problemas financieros. No, de eso nada. Otra vez hablar con Cassandra. Y se va a molestar, se va a enfadar. Pero bueno, que le den. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, la discusión entre Hugo y Jackie. Things are beginning to... Tengo que investigarlo más a fondo. No me convence el secretismo que se traen. Gideon invitó a Hugo. Eso no creo que tenga que ver. No sé si habrá que enlazar... la discusión entre Uyake... A ver... No. Esto no.
Pues no sé qué puedo... No se me ocurre. A ver si hay algo. No. Tampoco, no sé. No se me ocurre. A ver, es... Este con este, es que a veces es tan complicado. I should not be surprised, but... El comandante mantiene un vínculo muy estrecho tanto con Cassandra como con Angelin. ¿Y ahora qué? I cannot see that logic in this. No, ese no puede ser. No se me ocurre. No sé. I must take a different approach if I am... Este con este. Magnífico. Existe la posibilidad de que el comandante tenga algo que ver con el chantaje. ¿Hasta qué punto y por qué? Yo no estoy tan convencido. Vale, tengo que hablar con Zack, con Margot, con Cassandra y con Archibald. Y todos están abajo. Así que... Bueno, voy a mirar primero toda la habitación. Lo han debido sacar de la biblioteca. Seguro que el argumento no supera las emociones de este fin de semana. La realidad supera la ficción. No, 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 por ahí. La feliz pareja está planeando su luna de miel, aunque aún no ha decidido el destino. ¿Cuántos países y culturas diferentes? Espero poder disfrutarlas en persona algún día. Podría pasarme horas leyendo la aventura de los personajes de estas novelas. Demasiados misterios reales hay en esta casa como para distraerme con uno de ficción, pues sí. Cierto. La chimenea otra vez, que va a decir lo mismo de siempre. Esto va a decir lo mismo, ¿no? Ah, no. Si tuviera que declararme a alguien, sacaría la inspiración de aquí. Oh.
Suspense y tensión, dos formas de mantener a los lectores en vilo. Oh. Muy valiosa y delicada. Mejor resistir la tentación de inspeccionarla, vale, igual que la pluma. Alguna que otra vez me he planteado viajar, quizá algún día. Ah. Contemplar las estrellas, uno de los placeres más sencillos de la vida. A Madame le deben interesar muchísimo los santos religiosos, posee mucho material al respecto. La nieve ha formado un manto blanco precioso que se extiende por los terrenos de la mansión. Es lo mismo. Yo creo que ya he mirado todo en esta habitación. Pues bajemos a hablar con la gente que me queda. Al salón. Vale, Zack es uno de los que tengo que hablar. Fire away, detective. Qué lástima la que se ha liado por un simple puro. Gedeon said they were the majors, but I didn't think he would miss just one. Lo cogió él. Ah, it was you that took the cigar. Me. Okay, detective, you twisted my arm. It was me. But I didn't even get a chance to smoke it. Gedeon snatched it out of my hand. El comandante vería a Monsieur Gideon con el puro y daría por hecho de que se lo había robado. Un simple malentendido. ¿A qué viene entonces esa reacción? Perhaps it is best I take my leave. Aquí. Let's make this quick, detective. No le ha sorprendido mucho que Monsieur de Mir pagara el chantaje, ¿no? Why would I? He is to be Angeline's new husband, my new son-in-law. If he is taking that position seriously, he will do what he must to keep his new family happy. And to you that means paying ransom money? It means doing what he must to protect his wife and his family name. ¿No tendrá que ver con su situación económica? Por lo que sé, Monsieur da Silva le tuvo que ayudar. I see you have still not learned any sense of tact or subtlety. I see no reason to beat around the bush, madame. Until you are pricked by a thorn. And until that day, I shall continue with the method that best serves me. No, vale, Monsieur da Silva. Claro, da Silva será el que le dio el dinero, los 5.000 francos para pagar el chantaje. Yes, he has provided some financial support when it. Merci. An incha. O no, no sé, no estoy seguro. Y falta hablar con quién, con Margot. I am all yours, detective. Según Monsieur da Silva, ayudó a Madame van der Bosch cuando la necesitó, ¿verdad? He would say that. I mean, financially, yes. But what else does that man have to offer? I cannot imagine Madame van den Bosch would be one to request financial help. After Edwin, the Viscount, died, the family was left in a rather unfavorable position. She wasn't requesting, chérie. She was begging. I see. Let's just keep that between us. It's a rather sore subject for her. Anda, y que ha dudado la condesa en revelar los trapos sucios de Madame.
no me atreví a compartir ninguna información personal con ella. Ha dicho usted que Madame mantiene una amistad con el comandante. You are quite inquisitive, aren't you? I believe it is called small talk, no? There is small talk, and there is prying. I assure you, that is not my intention. Monsieur, please. I know a nosy gossip hound when I see one. We can smell our own. The Major isn't worth a minute of your time, though. You are not a fan of his. I'd hit him with my fan, monsieur. Any man that can treat a lady the way he does doesn't deserve to be in his position. And what position is that, may I ask? Lording over Cassandra like she's the help. He shouts at her like she's a stray cat that's wandered into the house. Madness. Me pincha en los sangro. Madame me quería poner de patitas en la calle cuando vine a investigar la desaparición del brazalete de su hija, pero, sin embargo, le tolera semejante comportamiento al comandante. ¿Por qué razón lo permitirá? It has been a pleasure conversing. I look forward to our next tête-à-tête. Vale, ¿qué falta? Sí, este fue el que le dio los 5.000, las 5.000 libras, seguro. A ver. Este con este. What a revelation. Me queda por discernir si la antipatía de Margot se basa en razones concretas o si siente celos hacia él. Vale, Archibald está afuera y Ernesto está arriba. ¿Qué de vueltas voy a dar? Messi Starney está hablando por teléfono demasiado alto como para ignorarlo. Yo es que tío más chivato. Bosch residence, how may I help you? Yes, of course. Please hold for one moment. Sir, yes, a call for you. Shall I direct it straight through to you in the study now? Very good, sir. Vale, a ver. What can I do for you? El comandante se ha instalado en la casa, ¿no? Yes, he has been here for some time now. Lady Van den Bosch has been very good to let him stay so long. Would you say he has become part of the family? He's always been very vocal about how he stands the ladies in high regards, and so he should. Merci. You have been most helpful. Vale, el comandante considera que la familia pertenece a la alta sociedad. Pero sabemos que no tienen pasta. Some would say a lucky guess. El comandante piensa que al asociarse a la familia de Mir, los Van der Bosch rebajarán su estatus social. De ahí tanto resentimiento. Vale. No quieren que se rebaje el estatus con beneficio económico. The pieces of the puzzle. El comandante no ve con buenos ojos a los hermanos de Mir. ¿Hasta qué punto su opinión influye en la relación de la pareja? El comandante intenta advertir que los hermanos perjudicarán a la familia. El comandante no quiere que se celebre la boda. Después de enterarme de que el comandante no aprueba la boda, no me extraña que Monsieur Gideon le haya soltado un puñetazo. Así que lo del puro fue un poco una excusa. Fue la gota que colmó el vaso. Vale, hablar con Ernesto ahora. Está arriba. Supongo que hablará de la ayuda económica que le dio a Cassandra. Thank you.
Is there something else you need? ¿Ha hecho negocios con algún otro invitado? It seems someone has been asking around about me. Only polite curiosity, I can assure you. Well, you would be right. Although working with the Viscount caused me much less grief. Grief, monsieur? Let's just say we didn't always see eye to eye. And if neither side is prepared to back down, there is a problem. Tengo que investigar bien los asuntos que se traen entre manos Monseñor, Messier da Silva y el comandante. No parece una relación laboral muy sana que se diga. A saber. Merci for your time. It has been most in... Vale. Pensaba que la única que se preocupaba por las apariencias era Madame Van der Bos, pero el comandante es otro que tal baila. Eso sí, aún desconozco hasta qué punto interfiere en la dinámica de la familia. Falta esto nada más. Otra vez hablar con Archibald. Venga, volvemos de nuevo. What can I do for you? El olor que llega de la cocina casi me nubla los sentidos. Ah, perfect timing. I was about to ask that everyone move. Vale, la cena. Très bien.